Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol, y bienvenidos al segmento Las eliminatorias sudamericanas son el diablo y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Les recuerdo que pueden ver el video en velocidad 1.25 y así pareciese que hablo un poco más normal. Entonces, las eliminatorias sudamericanas son el diablo. Vamos a analizar o a hacer un comentario general, no muy profundo, de la doble fecha de las eliminatorias. Entonces, esta es la fecha 1 y la fecha 2 para Qatar 2022, si es que el Mundial se hace en el 2022. Nos imaginamos que sí alcanza el tiempo. Entonces, vamos a comenzar con el partido de Argentina-Ecuador. Pero me han pedido mucho que hable un poco de cómo juega Argentina. Y acá nos vamos a detener un momento. No solo para hablar de cómo juega Argentina, así de pasadita, solamente, sin profundizar, porque me lo han pedido mucho, entonces así como que me lo saco de encima poco. Entonces, la Argentina de Scaloni, ¿cómo juegan? Básicamente, ese es su parado, ¿ok? Entonces, ya no está, o digamos, ya no hay disputa, ya todos se pusieron de acuerdo en Argentina, porque apareció un jugador. Ya se pusieron de acuerdo en que Lautaro es el número 9, porque antes había mucha discusión de quién debía ser el número 9 de Argentina. Y una discusión donde estaban bien perdidos, porque en este canal habíamos dicho que el 9 de Argentina tenía que ser Prato, ¿ok? Pero ellos estaban con otros nombres, Higuaín, Agüero, otros nombres por ahí. Pero al menos ahora todos concuerdan en que tiene que ser Lautaro, y acá incluso ahora concordamos que sí, debe ser Lautaro, pero antes debió ser Prato y por eso les fue mal con los 9. Entonces, un problema solucionado. Quizás no es, o probablemente no es, mérito del técnico, sino mérito de las circunstancias. Cierto que ya no hay duda de que es Lautaro, es demasiado obvio. Entonces, Lautaro, un tipo que pelea todas las pelotas. Ellos colocan a Messi acá. Y básicamente, ese es el parado del equipo. Es un equipo que juega muy rígido, tácticamente. Ellos no se mueven. La línea de 4 casi siempre está allí pegada durante todo el partido. Excepto en algunas circunstancias cuando van al juego aéreo, una pelota parada, un corner, donde solo los que pueden cabecear van a subir. Y solo se queda el que no va a cabecear. Pero ¿cómo juega este equipo así de pasadita? Solo para mencionar. Básicamente la línea de 4 y la línea de 3 está, o la línea de 4 está bien fija. La línea de 3 más o menos fija. Y acá están movibles para la defensa. Entonces, cuando se defienden este equipo, cuando lo están atacando, este equipo lo que va a hacer es que estos tres jugadores van a ir a presionar. Entonces siempre van a, pero ellos presionan no la zona ni la jugada, sino que ellos intentan presionar individualmente. Eso significa que ellos van a presionar, ¿ok?, a los jugadores que están por allí, al que tiene la pelota y a los más cercanos. En este caso sería, digamos, Lautaro, el otro jugador,
iría Messi con el que tiene el balón porque está más cerca de su posición. Y uno de esta línea de tres, en este caso el más cercano sería este jugador. ¿Okay? Los nombres pueden variar o al menos podrían variar mucho y ya vamos a hacer una analogía para que veamos cómo este equipo puede ser con ese mismo parado muy diferente uno de otro. Entonces, ellos van a ir a presionar uno a uno. Eso significa que si se le escapa, se escapó nomás. ¿Ok? Pero él lo va a ir persiguiendo. Y este jugador básicamente no va a tener muy claro a quién pasársela. Entonces, ellos, si el ataque viene por acá, va a ser igual. Va a venir uno a presionar. Y los otros van a buscar a los jugadores que están cercanos. Y el cuarto jugador más cercano de esta línea, el cuarto que va a ir a la jugada, de esta línea de tres, es el que se va a acercar al otro jugador del equipo rival. ¿Ok? Y ellos allí quedan, la línea de cuatro básicamente queda inamovible. Básicamente queda inamovible. Solo quedan allí del lado de donde está la jugada y si está del otro lado, queda igual. Eso significa que es muy difícil que este equipo le entren. Es muy difícil. Porque hay mucha gente y es un equipo que queda ordenado atrás, básicamente, con 5 o 6 jugadores que quedan muy ordenados. Y cuando este equipo se va al ataque, lo bueno es que tienen a Messi. Lo bueno es que tienen a Messi y básicamente hacen lo mismo, pero de forma contraria, donde van a ir siempre estos tres, uno de acá, y en este caso, en algunas oportunidades, van a subir uno, no siempre, porque yo siempre queda la línea de cuatro, siempre queda allí. Estamos hablando en algunas circunstancias de partidos. Van a subir a apoyar los laterales, pero en la gran mayoría de las veces, ellos en realidad van a quedar un 4, 2, 4. Pero Messi siempre queda un poco, es el único que tiene permiso de quedar libre. ¿Ok? O pueden quedar un 4-3-3. O pueden quedar más rígidos con solo cuatro atacando o cuatro atacando por un lado y quizás uno que otro jugador por el otro lado. Básicamente, en línea general, así es como juega Argentina. Y una particularidad que tiene este equipo, o digamos no una particularidad, sino su sello, es que por tener esta forma de jugar, es un equipo al que es muy difícil que le hagan goles. Y también a ellos se les hace muy difícil convertir goles. Pero por eso digo que tienen a Messi y consiguieron a su 9. Consiguieron a su 9. Un 9 que las pelea todas. Lo cual fue clave en estas fechas de eliminatorias, en estas dos fechas que ocurrieron, o al menos en la segunda. Entonces, a pesar de que es muy difícil para ellos hacer goles con este sistema, como tienen dos grandes jugadores adelante, se hace difícil, pero es posible. Entonces, los partidos de Argentina no creo que sucedan muchos goles. Es posible que estén bordeando el empate o diferencia de un gol, o ya con los equipos donde hay mayor diferencia, hay un poco más de goles. Aunque también pueden haber expulsados o cuestiones así, ya eso es diferente. Pero es un equipo que es muy difícil que le hagan goles y muy difícil para ellos hacer goles. Entonces, básicamente así juega Argentina en línea general. ¿Qué fue lo que ocurrió con Ecuador, el primer partido? Ecuador básicamente
no llegaba. Era muy difícil para Ecuador llegar. Era también muy difícil para Argentina llegar. Entonces Ecuador no llegaba, le costaba mucho, había mucha gente del lado de donde ellos intentaban atacar. Venían los tres movibles, porque incluso hasta Messi va a presionar, aunque es el que tiene más permiso de quedar más flojito. Y se les hacía muy difícil. Algunas veces llegaban, pero cuando ellos alcanzaban a llegar, siempre estaba la línea de cuatro bien rígida allí. Entonces, es como la última prueba que hay que pasar antes de meter el gol, esa línea de cuatro, además del arquero. Entonces, por esa razón, es que Argentina consiguió un gol al comienzo y luego el trámite del partido fue pasando y pasando, donde Argentina realmente intentaba y Ecuador realmente intentaba, pero así se daba el partido. Otra cuestión buena que tiene este sistema es que Argentina puede decidir el trámite del partido, porque si bien es difícil que me hagan goles y es difícil para mí hacer goles, eso sucede porque yo lo quiero así. ¿Ok? Tendría que encontrarse con un equipo que realmente le sepa jugar para doblegarlos, para poder penetrar este sistema. Ahora, en el caso de Ecuador, recordemos el caso de Felipe Caicedo. ¿Qué fue lo que sucedió? Echaron al técnico anterior, que me parece que es Quinteros, que ahora dirige el Colo, creo que es el mismo DT. Faltando dos fechas, que eran Chile y Argentina. Y entró a el otro técnico argentino, que solo jugó esos dos partidos, o al menos en eliminatoria, solo jugó esos dos partidos, lo cual levanta más sospechas de por qué cambiaron al técnico faltando dos fechas, siendo que Ecuador matemáticamente todavía podía clasificar. Obviamente era el equipo que lo tenía más, la combinación de resultados más difíciles, pero todavía podía. Y ellos cambiaron al técnico. Entonces Felipe Caicedo se salió de la selección, renunció y definitivamente no volvió. ¿Ok? Entonces Felipe Caicedo no está jugando por Ecuador. Fue una decisión que no, al menos hasta el momento, no se ha echado para atrás. Y el otro técnico solo estuvo esos dos partidos. Ya, ese es el partido Argentina-Ecuador, donde ya después, más adelante, podemos explicar en otro video cómo juega Ecuador realmente. Pero básicamente, Argentina, al tener esa formación y ese estilo de juego con Scaloni, también hace que el partido se torne muy monótono. Y luego cuando ellos se les da un ataque, el equipo rival puede quedar un poco adormecido. Y por eso fue que recibió penal. Porque el equipo, bueno, fue al principio del partido, pero el partido incluso empezó así lento. Entonces me imagino, no sé si el técnico estará recibiendo o habrá recibido, porque los resultados lo están acompañando, pero no sé si habrá recibido críticas, porque es difícil de entender este parado. A veces puede tornar como que se está renunciando al ataque. Pero vamos a tratar de hacer una analogía de este mismo parado con el equipo de Chile, solo para que veamos las combinaciones que pueden ocurrir. Entonces Claudio Bravo, Medel, me pidieron que mostrara las fichas nuevas que tenemos. Entonces esto es una montaña, esto es Sierra Alta, que ya lo pedimos de titular. Este es Eric Pulgar, ¿ok? Este es un pulgar
por el apellido Eric Pulgar. Pulgar. Ok. Mauricio Isla, si bien no es que lo pedimos de titular, pero sabemos que básicamente todos los técnicos lo van a poner. Entonces decidimos colocarle su ficha personalizada. Eso puede ser una isla, una palmerita, un sol, una isla y una tabla de surf. Una isla. Ok. Puede quedar. Ok, acá viene lo complicado. Puede quedar Vidal y Aránguiz. Pero acá no vamos a colocar a Medel. Aquí, acá vamos a colocar a Maripán. Maripán. Sierra Alta o al revés, rotándose. Isla para la línea de 4. Entonces Medel pudiese jugar allí. Allí Eric Pulgar. Por acá puede jugar Pablo Díaz. Por acá puede jugar Sebastián Vegas. Por acá puede jugar Alexis Sánchez. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con el arquero. Eso es un equipo. Está bien. ¿Qué tenemos con ese equipo? No tenemos a Eduardo Vargas, que muchos lo critican, pudiese venir desde la banca, no está Fuenzalida, y más o menos yo diría que estamos utilizando el mejor 11. Quizás Sebastián Vegas y Pablo Díaz pueden quedar un poco más cuestionados, pero más o menos sería lo mejor, y esto sería un equipo bien defensivo, ¿cierto? Así como le gusta a Rueda jugar los últimos minutos. Es un equipo que puede quedar bien defensivo. Pero si colocamos, por ejemplo, si colocamos a Charles Aránguiz allí y sacamos a Sebastián Vegas, y entonces colocamos acá a Alexis Sánchez, colocamos acá a Eduardo Vargas. Y podemos colocar acá, bueno, Medel sería entre los mejores 11, pero ya haciendo ese pequeño cambio, que en realidad hicimos un cambio de un jugador. Sacamos a Sebastián Vegas y colocamos a Charles Aránguiz allí. Solo hemos sacado un jugador. Y ya tenemos un equipo ofensivo. Entonces este parado le va a dar mucha flexibilidad a Argentina. Ok, no tengo analizado todos los jugadores de Argentina que están en esta nueva convocatoria. Entonces por eso, para mostrarlo un poco mejor, lo hago con Chile. Solo con cambiar un jugador, paso de un equipo que puede ser considerado muy defensivo a uno que puede ser considerado más o menos muy ofensivo, solo con cambiar a un solo jugador. Ya luego, si lo quiero hacer más ofensivo, puedo sacar a Isla y puedo colocar a Fuenzalida allí, o puedo mover a Medel hacia allá y colocar a Fuenzalida acá, aunque no sé, hemos visto que Fuenzalida cuando lo movemos de sus dos posiciones, realmente no funciona bien, pero es una idea que estamos tirando y que se puede probar a ver cómo resulta. Esto ya hace el equipo incluso más ofensivo. Y es un equipo que no está mal. Tiene sus cuatro defensas, tiene su mediocampista defensivo, tiene Aránguiz allí, tiene a Fuenzalida, tiene a Vidal que puede ir a la marca. Y solo hemos cambiado dos jugadores. Entonces, esto le va a dar mucha flexibilidad a Argentina, que solo con cambiar un jugador o dos jugadores, ya el equipo va a cambiar notoriamente
cómo juega. Entonces, un buen parado que nos gusta. Ya, entonces, ya después allí podemos jugar un poco más con los jugadores. Puede entrar incluso a Jara cuando regrese. Otros jugadores que se pueden llamar. Pero básicamente, okay, lo que queríamos era mostrar que con ese parado de Scaloni, con solo cambiar un jugador, cambia la cara del equipo completamente. Ya es otro equipo con otra actitud. Entonces eso te da la ventaja de poder jugar muy defensivo o muy ofensivo, dependiendo de cómo quieras afrontar ese partido. Y el trámite, la protección, y va a mantenerse más o menos igual. Ahora, en el partido Paraguay contra Perú, básicamente, vamos a decir que Paraguay son los azules. Básicamente, el partido lo iba ganando muy bien a Perú. Ok, Perú básicamente está jugando el sistema de juego que utilizó en la Copa América para el 3-0 contra Chile. Lo ha utilizado en esta doble fecha, en los dos partidos. No realmente durante todo el partido, porque es un desgaste muy grande para ellos, pero sí lo han ido aplicando, que es mucha presión. Entonces, ellos presionan, están presionando más o menos arriba, están presionando más o menos en toda la cancha, y así se resguardan un poco más, además de su típico juego por las bandas. Y el mismo juego de las bandas lo trasladan básicamente a todo el sector del campo. ¿Por qué no lo ganó Perú? Si lo estaba llevando el partido, lo tenía muy bueno, muy bien dominado. Porque el técnico de Paraguay, Berizzo, en un momento hizo tres cambios de una sola vez. Y eso hizo que el empate llegase antes de la reacción de Gareca. Además, recordemos que Perú juega muy bien con 11, 12 jugadores, pero ya después hacer un cambio es algo que los cambia mucho, porque quizás no hay mucho donde escoger. ¿Okay? Y lo otro que hay que mencionar de este juego de Perú es de Zambrano, que se pasó de revoluciones en los dos partidos, en el partido contra Paraguay y luego en el partido contra Brasil, donde fue expulsado. Pero ya en el partido acá contra Paraguay debió ser expulsado por un codazo que le da el mirón. Pero el árbitro no lo consideró así. Luego, cuando analicemos a Perú, que nos parece que es el próximo partido, lo vamos a analizar un poco más a fondo todos los jugadores. Pero básicamente fue un juego que pasó por los tres cambios. Berizzo, que es el nuevo técnico, juega más o menos igual a como ha jugado Chile en los últimos tiempos, que es la misma escuela de Bielsa. Okay. Pero nosotros no queremos, es como, no tiene el mismo nivel de Sampaoli, es la misma línea de Bielsa, pero mucho menor. A mí no nos gustaría que llegue Berizzo a la selección chilena. Eso sería un retroceso muy grande, a pesar de que él tiene un poco ese estilo, o es de esa escuela. Porque una razón es que si él entra a Chile, sabemos que Pedro Pablo Hernández va a ser titular en todos los partidos, lo más probable. Porque ese era su regalón y él lo dirigió allá en Europa. Se fue a Berizzo, ya Pedro Pablo Hernández no juega en Europa, porque él lo tenía allá. Y posiblemente no hubiese durado tanto. Pero básicamente Perú lo penetró con su
estilo de juego, mucha presión, especialmente al principio del partido. Y luego se pudo recuperar Paraguay con esos tres cambios que hizo Berizzo. Está bien. Fue una muy buena acción para aprovechar esos cinco cambios que se pueden hacer en estos momentos que está permitido. Ahora el partido de Colombia contra Venezuela. Partido de Colombia contra Venezuela. Entonces se enfrentaban Queiroz contra Queiroz, ¿cierto? Queiroz contra su discípulo. Pero el técnico de Venezuela, Peseira, no sé exactamente si anduvo perdiendo el tiempo que pasó con Queiroz. Porque la verdad es que no tenía idea de cómo se le gana a Queiroz. Empezó, vamos a suponer que acá está Colombia. Ok, estos son Colombia. Ya dijimos que jugaban, se defendían así. Y con los tres. Ok, ellos quieren que tú te vayas al centro. Y el técnico Peseira cayó en la trampa. Y Venezuela atacaba mucho por el centro. Las únicas dos oportunidades, o las dos más claras, que tuvo Venezuela fue cuando aparecieron por el triángulo y le lograron disparar desde afuera y pegó del palo. Y nos parece que hubo otra que pegó el palo acá. Ok, entonces si bien por allí en algunos pasajes del partido lo pudo leer, aunque fue más por situación, no era que atacaban mucho por allí porque ellos estaban centrando mucho. También hubo mala fortuna porque los remates pegaron del poste. Y lo otro que hizo Venezuela mal, lo otro que hicieron mal fue que, como ya hemos dicho en este canal, o al menos no sé en los años recientes, pero ellos tienen a Salomón Rondón, que en este canal lo consideramos el mejor cabeceador del mundo, quizás peleándole a Sergio Ramos. Entonces, Venezuela abusó mucho del centro y cabezazo. En ese partido y en el partido contra Paraguay también. Pero Salomón Rondón no estaba convocado, no jugó. Y ellos igual insistieron mucho con el centro y cabezazo. Lo cual no está mal, porque sí tuvieron buenas ocasiones que el arquero salvó, que llegaron con peligro. Pero si no está el jugador que es experto en eso, no abuses del centro y cabezazo. Entonces allí fueron dos cuestiones donde Venezuela hizo mal el partido. Y luego Colombia hizo su juego. También tienen muy malos movimientos defensivos el equipo de Venezuela. Está convocado uno de los jugadores, a Wilker Ángel, que nos parece que Venezuela tiene mejores centrales. Ellos están llamando a Wilker Ángel y lo están colocando de titular. Además, en el caso de Venezuela, lo habíamos dicho en la eliminatoria anterior, que lo dábamos como candidato para clasificarse al Mundial, porque estaba su técnico Dudamel. Pero ahora que no está Dudamel y llegó este Peseira, que pierde 3-0 con su maestro. O sea, si no sabes cómo juega tu maestro, no creo que tengas mucho futuro para el resto de los partidos. Porque por último, puedes perder con tu maestro, pero no por 3 goles. O sea, eso quiere decir que no lo conoces mucho. Todos los jugadores de Venezuela militan en Europa. Creo que solo uno milita en Sudamérica, al menos de los titulares. Claro, no son titulares en sus equipos en Europa todos. Algunos están en la banca, pero no es un equipo que tiene malos jugadores. ¿Okay? Es un equipo que tiene buenos jugadores.
Entonces, por ahí la dirección técnica de Peseira no la vemos con buenos ojos. Ahora, el partido de Brasil-Bolivia. Bolivia que terminó 5-0. Ya, bueno, Bolivia no hizo ningún gol. Ya vamos a hablar. No, este es Bolivia. Ya vamos a hablar. El amarillo es Brasil. Ya vamos a hablar de uno de los cambios que realizó a Tite en su parado. O al menos en esta doble fecha lo cambió. Hay un pequeño cambio. Lo vamos a hablar cuando hablemos del partido de Perú, porque fue donde recibió gol. Y el partido de Bolivia, básicamente, pasó por Neymar. ¿Okay? Neymar jugó, tuvo un muy buen partido. Y el sistema Tite se impuso. Recordemos aquel partido donde a Bolivia y Brasil empataron 0-0 allá en La Paz. Que la figura de ese partido fue Lampe, el arquero de Bolivia. Pero acá no tuvo un buen día y están de visita. Bueno, aunque no hay público, pero no es lo mismo estar en la altura, donde quizás puedes predecir un poco más cómo vienen las jugadas. Ok, se llevó 5 goles. Básicamente, no hay mucho que analizar de Bolivia, excepto que Bolivia no está jugando como Bolivia. Y eso se notó más cuando jugó en La Paz. Ese sistema, nosotros acá pensamos que a Bolivia solo puede ser dirigido por un técnico boliviano. ¿Por qué? Porque cuando ellos juegan en La Paz, eso lo explicamos en otro video. Así no juega César Farías, ¿ok? Pero solo lo vamos a colocar así para colocar algo. Lo importante. Cuando ellos juegan en La Paz, recordemos que analizamos el sistema de Bolivia para la eliminatoria pasada. Ellos tienen un sistema de rotación donde ellos se alternan. Un ataque por un lado y otro ataque por otro lado. Y así van dosificando el cansancio y lo que te afecta de la altura. Porque no todos los jugadores son de los equipos que juegan en La Paz, obviamente. Aunque obviamente tienen mejor adaptación que los visitantes, ellos igual tienen que dosificar todo ese efecto. Entonces, habíamos dicho que ellos se alternaban. Una por acá y una por acá. Y lo otro era que ellos también, de ese grupo, un lado, ellos se alternaban. ¿Quién llevaba el balón? ¿Quién iba solo a caminar? ¿Y quiénes tomaban el ataque en serio? Entonces todo eso se pierde con un técnico que no es boliviano. ¿Ok? El técnico venezolano, César Farías, nos parece que no es para este equipo. Y eso quedó demostrado en el partido siguiente. Pero vamos a volver con Brasil y luego vamos a hablar de ese partido de Bolivia contra Argentina, que no hay mucho más que decir. Entonces, ¿cuáles son los cambios que hizo Brasil? Ya, básicamente, el equipo, ellos jugaban, dijimos que jugaban así, ¿cierto? Dijimos que jugaban así en la eliminatoria pasada, donde estos eran los cuatro defensas. Ok, acá jugaba Casemiro al centro. Acá jugaba Neymar. Y un delantero. Entonces, ¿ahora qué hicieron? Nos vamos a fijar solo en esta parte. ¿Ok? Aunque estos dos quedaron igual allí, quedó Neymar allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ellos cambiaron a Casemiro, que antes quedaba allí. ¿Ok? Estaban los dos centrales.
y Casemiro quedaba ahí al centro, pero ahora ellos tienen a dos a mediocampistas defensivos. Está Casemiro, que no sé si, no estoy muy seguro, creo que pasó fue para este lado. Ok, no estoy muy seguro en este momento. Y entonces cuando ellos salen, cuando ellos tienen el balón, ellos salen Casemiro jugando o moviéndose para esta dirección, porque recuerden que ellos tienen a dos en en las puntas allí, donde la van a entregar y van a seguir el ataque. Y el otro mediocampista defensivo se mueve para allá. Entonces eso hace que cuando ellos pierden el balón, esta parte de acá, al centro, cuando ellos tienen que regresar, ¿ok? La parte donde debería ir el mediocampista defensivo, ese pasa a ser su punto débil, que fue por donde Gareca los anduvo atacando, fue por donde vino el primer gol, y me parece que es donde se inicia o por donde pasa las jugadas para el segundo gol de Perú también. Ok, ¿qué fue lo que sucedió en este partido? ¿Qué fue lo que sucedió en este partido? Al fin apareció un equipo que sabe cómo jugarle a, bueno, no un equipo. Al fin apareció un técnico. Tite, por eso Tite es uno de los mejores junto con Gareca. Son los dos mejores DTs de esta eliminatoria. Entonces, Perú empezó a presionar a Brasil, como lo hizo con Chile. Y Tite, como a los 10 minutos o 15 minutos de partido, que se dio cuenta que la presión seguía, que la presión no paraba, ellos empezaron a jugar como se debe jugar. ¿Cómo se debe jugar? Una opción es juego de pie, ¿cierto? Una opción es que Neymar baje mucho. Entonces, tiene que venir un jugador que la sepa tener, especialmente si vas a atacar más o menos centralizado para que ellos se concentren la presión allí y tú puedas tener una visión más amplia de pasar a otro lado. Pero básicamente eso no lo utilizó mucho, lo utilizó poco. Neymar se mantuvo allí. Lo utilizó, pero no mucho. ¿Qué fue lo que utilizó? ¿Cuál es la otra forma que se le puede ganar a Gareca cuando te hace eso? ¿Qué hemos analizado en este canal? Un equipo que analizamos en este canal. El equipo del accidente. El equipo del Chapecoense, que es brasilero. ¿Ok? En la segunda parte de ese video, ¿ok? Hay dos videos del Chapecoense, el de inglés y en español. En el de inglés hablo del equipo primero, pero en el de español cometí el error, porque era un video como más de homenaje, cometí el error que hablé primero de los jugadores. Entonces se entendió que yo me estaba como que el video no era muy serio, como que era algo que yo me estaba aprovechando, pero fue algo que de verdad fue como un homenaje. Y luego en la segunda parte de ese video yo hablo cómo jugaba el Chapecoense. Entonces, me imagino que mucha gente empezó a ver eso y no vio el video hasta el final, donde realmente hablo cómo jugaba el Chapecoense. Mucha gente pensó que era un video más de farándula, pero no, acá somos un canal serio. En el video en inglés, sí hablamos primero de cómo jugaban y luego hicimos un pequeño homenaje y queda bien, pero sí fue un error de imagen quizás que hicimos acá en el canal, que lo hicimos al revés. Pero en ese video del Chapecoense explico cómo jugaba el Chapecoense al final, en la segunda parte. Lo primero se lo pueden saltar. Y ese equipo del Chapecoense, su estilo de juego es que ellos no juegan a ras de piso. ¿Ok? En ese equipo del Chapecoense solo había un jugador que jugaba a ras de piso. Los otros 9 jugadores, incluido el arquero, 10, ellos siempre levantaban la pelota
en la gran mayoría de los pases. ¿Ok? Incluso si los jugadores estaban cerca, ellos metían el pie debajo del balón y la pelota siempre se levantaba un poquito o se levantaba mucho, dependiendo de las circunstancias. Ellos no jugaban a ras de piso. Entonces, cuando no juegas a ras de piso, la presión que te están haciendo se hace muy difícil interceptarla. Es cierto, se hace más difícil salir. Hay que tener un poco más de cuidado y de precisión. Pero es preferible eso a que te corten un balón y te lo roben allí. ¿Ok? Y así se va sorteando la presión. Y ahora, ya sí, para el siguiente partido, si regresa Claudio Bravo, ya vienen pases más largos donde la presión se elimina un poco, ¿cierto? Pero Brasil hizo eso, jugó como el Chapecoense. Empezaron a jugar por el aire, levantando mucho la pelota, incluso con pases largos. Acá también, si los venían a presionar, ¿ok? Ellos se sacaban toda esa presión con un pase largo, alto. Y allí seguía el ataque, o por acá el pase alto para saltarse todos esos jugadores. ¿Ok? Por eso el partido le estaba costando mucho a Brasil, porque eso es difícil hacerlo y el ataque se hace más demorado, más calculado. ¿Ok? Hay que tener más precisión. Pero ¿qué prefieres? ¿Perder 3-0 con esa presión que te van a venir a hacer, o empatar 0-0 por hacer eso y que te demores un poco más porque la tienes que dominar, bajar? Los jugadores, no todos tienen una gran técnica, puede salir mal, pero por lo menos te estás asegurando que la presión no te afecta. Y además eso puede lograr que el equipo rival se canse y que luego ya no necesites hacer eso, sino que ya el equipo rival se aburra y diga, ya, bueno, ya vamos a jugar normal, porque ya no damos más, o porque vemos que no está resultando. Entonces, hay más posibilidades haciendo eso. Ya, entonces, ¿por qué perdió Perú este partido? Bueno, porque Brasil, Tite, hizo lo que tenía que hacer. Neymar bajó poco, pero bajó. Por lo que estoy diciendo del Chapecoense, pueden ver el video del Chapecoense. Me imagino que si colocan Chapecoense Biblia al Furgol va a salir el video. O lo puedo dejar en la descripción también. Pero el partido estaba parejo, incluso con Brasil haciendo eso. ¿Ok? Pero el problema vino cuando el partido se empató 2-2. Cuando el partido se empató 2-2, vino el problema. Aunque quizás el problema vino antes. El verdadero problema no fueron los penales, no fue nada de eso. El problema ocurrió porque el árbitro no le sacó amarilla a Neymar, porque ya Neymar estaba simulando demasiado. Y no le sacó amarilla, no lo tarjeteó. Y allí fue donde se calentó el partido. Y luego, ya el partido estaba caliente por eso de Neymar y el árbitro. Ahí sí estuvo mal el árbitro. Debió haber sacado amarilla a Neymar. Si él le sacaba amarilla a Neymar, todo lo que vino después no hubiese ocurrido. Luego Brasil empató 2-2. Y ese tampoco fue el problema. O sea, ya el partido estaba caliente por eso, pero eso tampoco fue el problema. El problema fue cuando Perú vino a sacar del 2-2. Porque ya Perú había asimilado que el partido estaba 2-2. Pero por alguna razón se pusieron a revisar el VAR por ese segundo gol de Brasil, el del empate. Y se demoraron demasiado en aprobar el gol. Y entonces, desde la banca de Perú, se empezó a calentar el partido ya. Ya ahí ya no había vuelta atrás.
Entonces luego, incluso si hubiese quedado 2 a 2 y sacaban rápido, no pasaba nada. Pero ahí se demoraron un rato largo en analizar esa jugada y Perú, que no había reclamado mucho por el gol, ahí fue donde se calentó el partido. Y luego vino lo del penal, okay, donde no se ve exactamente si fue contacto o si fue arriba, ya eso no lo vamos a discutir acá. El primer penal sí fue un poco más claro. Este segundo penal es difícil saber, sacar una conclusión, porque no sabemos si cobra algo arriba. Lo único que sí podemos decir es que el balón ya no estaba disputándose cuando ocurrió el incidente. Pero básicamente, Perú perdió ese partido cuando no le sacaron la amarilla a Neymar porque se salió del partido. El peor enemigo de Gareca son sus jugadores. Se salieron del partido solo porque no le sacaron esa amarilla a Neymar. Entonces, siendo que básicamente este jugador Zambrano estaba jugando de gratis porque se debió haber expulsado incluso en el partido contra Paraguay. Pero bueno, básicamente nos parece que el partido pasó por una desconcentración allí. Tácticamente estaba súper parejo el partido. Y luego vamos con el partido Bolivia-Argentina, que ya lo mencionamos, el problema de Bolivia. Ellos al principio comenzaron ganando, ¿ok? Donde quizás la altura afectó, pero ahí queda una de las cosas interesantes de los equipos, de cuando los equipos van a jugar a Bolivia, que es como que todo sucede más lento. Entonces allí es muy fácil encontrar las debilidades de los equipos. Entonces se fueron algunos jugadores, un jugador parece que quedó de Argentina suelto. Ya. Y la marca estaba muy floja. Y vino un cabezazo. Pero luego Argentina se supo reponer por la insistencia de Lautaro. Entonces finalmente Argentina encontró su 9. No hay mucho más que decir allí, excepto por repetir que César Farías no es el técnico para Bolivia porque no sabe jugar en la altura. Todo ese sistema de rotación que tenía Bolivia se perdió con un técnico extranjero. ¿Ok? Ahora, lo otro que iba a decir de Perú, por favor, colóquense los nombres de los jugadores en las camisetas. Además, la franja es roja, el número es negro. Es muy difícil. No sé si voy a poder seguir analizando partidos de Perú, porque ya el partido que viene lo tengo que analizar, porque es el partido contra Chile, pero ya después de eso tienen que hacer algo. Es muy difícil. Se hace muy difícil analizar si no tienen los nombres, porque los números son muy difíciles de ver. Especialmente si no lo ves en una gran pantalla. Ahora, ¿qué partido sigue? El de Ecuador contra Uruguay, básicamente. Ok, Godín. Creo que jugó de este lado, no estoy seguro. Godín tuvo muy mal partido. Entonces, básicamente, por allí pasó. Aunque a Ecuador sí hizo lo que dijimos que había que hacer, que era juego aéreo. Entonces el primer gol viene por un tiro que parecía centro y se metió al arco. Ok, pero luego, digamos que los goles pasaron por un mal día de Godín. El partido estuvo por allí, aunque Ecuador atacó mucho, fue muy rápido. Aprovechó su localía, su altura, que si bien no es La Paz, también es algo que afecta a los jugadores. Y luego más adelante podemos analizar a Ecuador en más profundidad. Pero básicamente,
pasó por allí. Ecuador hizo lo que dijimos que había que hacerle a Uruguay. Y en complicidad un poco con el mal día de Godín. Ahora Venezuela, Paraguay. Venezuela, Paraguay. ¿Cómo se definió esto? Bueno, básicamente lo mismo. Venezuela muy mal, muy malos los movimientos defensivos. Estuvieron a su arquero allí salvándolos en muchas ocasiones. Estuvieron allí porque el arquero lo estuvo haciendo. Vino el gol de Paraguay, bueno, gol anulado, nos parece antes, que estuvo muy cerrada la jugada. Y luego viene un error de Tomás Rincón. En una jugada que fue un poco rápida. ¿Ok? Y fue parecido a lo que pasó con Sierra Alta y Vidal. Venía el jugador paraguayo. Y le quedó el rebote. Y Rincón, que debía venir con él, no estaba. Pero en realidad no le vamos a echar la culpa a Rincón. En realidad es que Venezuela, porque antes de esa jugada de gol hubieron muchas que el arquero salvó, o algunas. Entonces básicamente los movimientos defensivos de Peseira son pésimos. Además, como mencionamos, tiene al Wilker Ángel, que pensamos que hay mejores centrales en Venezuela que él. Entonces, por allí básicamente también ocurrió lo mismo. Mucho centro y cabezazo sin Salomón Rondón. Y incluso hubo un cabezazo que anularon porque le pegó en la mano. Entonces, no juegues al centro y cabezazo si no está tu mejor cabeceador, al menos que sea una circunstancia de partido, pero no lo busques. Pero tampoco podemos hablar de mucho mérito de Berizzo, porque hubo un penal a favor de Venezuela que fue mal cobrado y el arquero lo tapó. Entonces, por ahí es un partido que pudo haber terminado empatado. Entonces, ya hemos hablado, nos parece, del Perú-Brasil, Venezuela-Paraguay, Ecuador-Uruguay, Bolivia-Argentina, de toda la primera fecha. Dimos un poco de indicios de cómo se le puede ganar a Gareca, pero eso lo vamos a analizar más profundo en uno de los videos antes de ese partido. Esperemos que haya fecha en noviembre, que la situación, las restricciones por el virus no aumenten, porque si no la doble fecha pudiese quedar de nuevo relegada. Y eso ha sido todo por este video. Si les gustó, le pueden dar a like, manito para arriba, me gusta, lo pueden compartir, así más personas pueden ver este video que un poco más habla de toda la fecha. Recordemos que los partidos de Chile están analizados en videos separados, entonces por eso no están acá. Y también les recuerdo que tenemos 3 enlaces donde nos pueden realizar una donación: a flow.cl, Patreon, GoFundMe.com. Y esto sería todo por esta sección de las eliminatorias sudamericanas. Son el diablo. Y se despide de ustedes la Biblia del Furgol. Del Furgol.